Allí está Comas. El pelotazo buscándolo a Perazo. Fernández que estaba rechazando. Y allí venía a buscar la pelota Valbuena. Presiona Boca, de largo se iba Richard Tavares. Allí no puede Villarreal. Abramovich que cierra. Posición adelantada, tiro indirecto. Y estos son Enrique Moltoni, los 11 de Boca Juniors. Navarro, Montoya en el arco. Abramovich, Simón, Tavares, Ervin, Soñora, Villarreal, Tapia, Graciani, Perazo, Comas. El pelotazo buscándolo Walter Perazo. Minio, el marcador lateral derecho que estaba rechazando. Allí está Perazo. Sigue Walter Perazo. Graciani que se cerró. Comas está por adentro. La pelota es para Boca Juniors, que presiona desde el inicio de este partido. Salvo Navarro Montoya, todos los jugadores están en campo paraguayo. Comas, Perazo, Graciani están en el área. También está Soñora. En este lateral, Ervin viene buscando Carlos Tapia. Ervin que quiere llegar al área paraguaya. Viene buscando Perazo, prefiere con Tapia. Tapia. Ervin. Otra vez Carlos Tapia. Otro lateral cedido ahora por Fernández, el primer central. Otra vez para Boca la pelota. Villarreal. Tapia, Tavares, juega con el offside en el fondo, los paraguayos. Estaba llegando Abramovich. Hay saque de arco. La inmoralidad fue su mejor socia, por eso Olimpia está en esta serie disputando todavía la Copa Libertadores de América con estos jugadores, Moltoni. Almeida, Minio, Llamás, Fernández, Portela, Valbuena, Wash, Vidal, Sanabria, Guirlán, Amarilla, Mendoza. Hay lateral para Boca. Abramovich, Graciani. Abramovich. Estaba acompañando Soñora. Ahora sí, Graciani. Abramovich. Pide Villarreal. Villarreal. Se venía Ervin solo en el otro lateral. Abramovich. Ervin. Pide Coma sobre la izquierda. Por adentro, Walter Perazo. Anticipa Minio. Estas son las autoridades del partido. El árbitro es el señor José Martínez Bazán. Los líneas, Juan Daniel Cardelino, Otelo Roberto y el señor Calabria como comisario deportivo. El pelotazo buscándolo a Walter Perazo, el rebote, el remate. Chamas, que estaba rechazando. Otelo Borroni está marcando en este primer tiempo el ataque de Boca Juniors y la defensa de Olimpia, quise decir, Otelo Roberto. ¿Y qué recuerdo te trae, Fernando Nimbro, este juez de línea? Sí, en algún momento lo va a mostrar nuestro director al juez de línea Canosio, que está sobre este costado, debajo de nuestras cabinas. Otelo Roberto tuvo un incidente muy serio en el campeonato uruguayo hace algún tiempo con Luis Cubilla. Luis Cubilla lo agredió, lo golpeó y lo desfiguró. Le rompió el tabique nasal. Hubo un juicio de por medio, pero parece, de acuerdo con lo que charlaba con Moltoni antes del partido, que todo está superado. Amarilla y Mendoza son los dos de punta. Infracción, ley de ventaja, la falta había sido de Simón. Allí está habilitado paraguayo, le va a pegar. No, está en posición adelantada. ¿Sí? Sí. Está clarita la posición adelantada. ¿Te parece? Sí, muy clara. Un metro por lo menos delante del jugador de Boca estaba el fornido delantero paraguayo. El juez de línea que marca el ataque paraguayo y la defensa de Boca Juniors es el señor Juan Cardelino, que en este mismo escenario dirigió el partido Boca Olimpia, que empataron 0-0 y que permitió la clasificación como campeón de América del equipo de Luis Cubilla. Por ahora el árbitro intenta seguir el partido desde muy cerca. Es un partido difícil, complicado, trabado, de mucho roce y hay que seguirlo de esa manera. No pudo Tapia. Se venía Guirlán, infracción, tiro libre. Por ahora los paraguayos dejan arriba dos hombres peligrosos y rápidos, Amarilla y Mendoza.
más bien inclinado sobre la izquierda del ataque. El que le va a pegar a la pelota es Jorge Guas, el capitán. Aquí el que se viene es Portela. Se venía. Coltoni, a todo esto, ¿Pastoriza qué dice? Pastoriza está sin adorno, está al lado el profesor Kenny, está tranquilo. Aquí el que se viene es Perazzo. Graziani que no puede, Portela que cierra, la pelota es de Ever Hugo Almeida. Boca tiene que jugar un largo segundo tiempo, de casi 90 minutos, un poco menos ahora. Estaba perdiendo el primer tiempo, el primer partido 2-0. Boca lo intenta hacer todo a mucho nervio y a mucha velocidad. No sé si es lo conveniente en este momento. Villarreal. Le estaban regalando la pelota, se venía el jugador Mendoza. Villarreal salió hacia el medio con esa pelota. Es que Boca está muy nervioso. Posición adelantada de amarillas, tiro indirecto para Boca. Es lógico, ¿no? Uno no sé si le puede pedir tranquilidad, mesura, pensar a los jugadores de Boca en este momento, sabiendo que tienen que rápidamente tratar de descontar la ventaja que tiene Olimpia. Boca necesita de 2 goles para llegar a los penales. Con tres, lo elimina el equipo paraguayo. No le sirve solo ganar a Boca. Debe ganar y por una diferencia grande. Comas, que lo busca Graziani. Otra vez Alfredo que intentaba. Llegaba Soñora, le queda para Villarreal. Villarreal, el que despejaba era Fernández. Como último hombre se había quedado el número 2 de Boca, Juan Simón. Hoy más que nunca con los ojos bien abiertos como último hombre, ¿no? Perazzo que jugaba a la falla del defensor. Graziani que le pega, el rebote en Chamas. Allí está Kirland. Le queda la pelota para Perazzo. ¡Almeida! Estos son los suplentes de Boca Juniors. Merlo, arquero suplente, Cuchufo, Carrizo, La Torre, Gutiérrez. Y estos, los hombres que están en el banco junto a Luis Cubilla. Un minutito, porque aquí tenemos la acción. No alcanza a rechazar el jugador paraguayo. Gira Guirlán. Le queda para Perazzo y Perazzo le pega. No muy fuerte, no la toma de lleno la pelota. Y controla con seguridad Almeida. Ahora sí, Enrique. Cuarta posición adelantada que le cobran a los paraguayos. Ya va a completar Moltoni, Villarreal. Allí está buscando Tapia. Y Torres. El cuarto árbitro, Ricardo Calabria, cerca de Moltoni. Y te puedo asegurar, Marcelo Araujo, Fernando Niembro. Espera que viene Tapia, espera que viene Tapia, se viene Tapia. Allí Graziani, le rebotó la pelota. Graziani con la de palo, Comas, habilitado Comas. Tiró a reventar, a matar Comas. Producto de esto que le estábamos contando a ustedes, del nerviosismo, del apuro, de la urgencia que tiene Boca Juniors. Quizá en otro momento hubiera intentado Comas medir más el remate. Aquí llega la pelota desde la izquierda, la toma Comas y le pega como viene, casi cerrando los ojos, con mucha furia, con mucha bronca. Boca lo tiene encerrado a Olimpia, pero Olimpia me parece que es peligroso de contraataque. Le regalaron la pelota a Tapia. Fernández. Enrique, completa, por favor. Sí, que Calabria ha manifestado realmente que quiere un orden total acá. Y él realmente lo ha cumplido. Hay orden en los dos bancos. Muchísimo orden. Tiro libre para Boca. Muchos habló del clima previo del partido. Al primero que le interesa que el partido sea de desarrollo normal es a Boca. Boca necesita jugar para conquistar los goles. Hildo Mellar, el brasilero. Maneja la dirección de relaciones públicas. Es el veedor de este partido. Perazzo que espera, Soñora también. Allí va Walter. Estaba marcando infracción de Perazzo. ¿Sí? Bazán. ¿No? Otra vez. La pelota no sirve. ¿Qué pasa? Complicado es todo, ¿no? Listo, ¿qué te pasa? Claro, pero una pelota en manos de alguien que no sea el árbitro suplente del partido. ¿Es esta reglamentación absurda de la Copa Libertadores de América? Bueno, la vieja historia de la pelota sola. Allí viene Tavares, el cabezazo. Perazzo casi, Almeida contiene. Había cabeceado Soñora. Esto sigue por ahora 0-0. Una llegada a fondo de Boca, un arquero que seguramente se quedará un rato largo allí. Me dio la sensación que no lo tocaban aquí. En la reiteración vamos a darnos cuenta si eso ocurre.
va Almeida a buscar. No lo tocó Perazo, Tavares no llegaba, el arquero se arrojó sobre su brazo derecho y se toma la mano izquierda, se ha quitado el guante, dice que está golpeado. Los paraguayos, por supuesto, tratarán de aprovechar al máximo el reglamento y la posibilidad que le dé el árbitro del partido para estirar cada minuto. Están ganando 2-0, Boca tiene que hacer por lo menos 2 goles. Ervin que anticipa. 10 minutos, 50 segundos del primer tiempo. Está televisando Canal 9. Corre amarilla. Había fallado Tavares. Se viene amarilla. Simón. Simón, Villarreal. Abramovich. El Chiche Soñora. Prefirió a Soñora, que tiene más velocidad y mejor despliegue que Carrizo en este momento. Pastoriza para este encuentro. Villarreal, Perazo, Boca buscando el primero. Allí está Perazo. Graciani por adentro. Sigue Walter Perazo. Se cerró Comas. Allí viene Alfredo. Alfredo que no puede. Despeja Fernández. Hay lateral en ataque sobre la derecha para Boca. Abramovich. Tapia. Soñora. Aquí arranca Alfredo Mendoza. ¿Se desgarró o le pegaron? Simón. Allí le está doliendo realmente mucho, ¿no? El derecho y el izquierdo. Sí, sí. Seguramente en la reiteración vamos a poder observar qué es lo que ocurrió. Simón está haciendo el reclamo desde el piso. Hay tarjeta amarilla para el jugador paraguayo. Alfredo Mendoza, primer amonestado del partido. Es muy importante Simón en este partido para Boca, porque Boca se va todo el ataque y lo deja Simón atrás, y Simón debe barrer a izquierda y a derecha. Hoy más que nunca es importantísima su tarea de último hombre ante dos delanteros paraguayos que quedan arriba, Amarilla y Mendoza. Simón, Perazo que no puede, Comas, Walter. Allí se llevaba la pelota Balbuena. Amarilla, abierto sobre el sector derecho. Anticipa Richard Tavares. Tapia, Coma, Perazo, vamos Walter. Comas, tiro de esquina para Boca. El árbitro dice saque de arco para Olimpia. Boca reclama penal y para mí no hubo falta. Ya seguramente la reiteración nos va a permitir observar con la cámara de abajo cómo Perazo va a buscar esa pelota y desde atrás, sin tocarlo, el jugador paraguayo resta sobre un costado. Perazo después se tira, pero no hubo penal. Ya pasaron a la tercera ronda del Campeonato Sudamericano de Fútbol Libertadores de América, Cobreloa de Chile e Internacional de Porto Alegre, Brasil. Amarilla que espera por adentro, llevaba la pelota Mendoza. Soñora, Villarreal. El partido está por ahora 0-0. Walter Perazo. Graciani por adentro. Tiro indirecto favorable a Olimpia. Los paraguayos defienden con 4 en el fondo y 4 en el medio, muy cerquita de los 4 del fondo. Vidal Sanabria se tira sobre la derecha. Entre Vidal Sanabria y Wash, que es el capitán, está Balbuena. Y sobre la izquierda de esa línea de volantes está Guirlán. Alto, fuerte y lejos, le pegó Almeida. Allí está Amarilla, le entró muy mal a esa pelota que ya contiene sin inconvenientes Fernando Navarro Montoya. Juan Simón. Luis Villarreal. Abramovich. Tapia. Sigue Carlitos Tapia. Pide Walter Perazo. Allí está Perazo. Se acerca Comas. También estaba esperando Ervin. Villarreal que no puede. Balbuena. Corre con desesperación Richard Tavares. Allí está Amarilla. Una aclaración
en algún momento en la Copa Libertadores valían dos los goles como visitantes. No ocurre en este caso, en esta parte de la Copa Libertadores de América, el gol como visitante no es considerado doble. Marcelo Arauco. Llegará el derechazo desde la izquierda de Carlos Girland. Sabino Fernández, amarilla, lucha en el área. Al primer palo, el cabezazo, gol. Gol de Olimpia. 1-0 se pone el partido. De Paraguay para la entrada de Mendoza, que con el frentazo pone el partido 1-0. Deja en silencio el estadio y lo complica aún más todavía a Boca Juniors. Un gol magnífico con pelota quieta de Paraguay. Con gol de Alfredo Mendoza, Olimpia le está ganando a Boca por 1-0. Tavares. Con tres goles de diferencia. Recién Boca puede aspirar. Un 3-1 será penales. 4-1 clasificación. Por ahora el que sigue es Olimpia del Paraguay. Posición adelantada de amarilla. Es una alerta permanente la de los jugadores paraguayos. Han encendido luces rojas en el fondo de Boca Juniors. Un Boca que cada vez se adelanta más y arriesga más ante un equipo peligroso que ha tratado de cubrir la cancha en su campo con mucha gente, pero que no ha desestimado el ataque. Ha buscado contragolpear. Abramovich. No pudo Villarreal. Mendoza, autor del único gol de este partido. Simón, que queda a mitad de camino. Por adentro, amarilla. Buscando el segundo. Allí está Mendoza. Amarilla, gol de Olimpia. Gol de Olimpia, que se pone 2-0 en 18 del primer tiempo. Advertido recién, no es un equipo que ha decidido refugiarse en el fondo, sino cubrir muy bien el campo de juego. Aquí está la escapada por la izquierda y ha dejado dos hombres arriba muy atentos, muy despiertos, que aprovecharon los huecos que dejó Boca Juniors. Muy bien tocada hacia atrás la llegada del paraguayo, su remate sobre la salida de Navarro Montoya. 2-0 en poquito tiempo y parecería todo terminado en este momento. Es como si Olimpia estuviese ganando 4-0, porque lo que importa es la diferencia de gol, en el supuesto de que haya igualdad de puntos, ¿no? 4 goles tendría que hacer Boca para aspirar a los penales después de los 90 reglamentarios. Qué caño que le metió Mendoza a Simón. 5 goles tendría que hacer Boca si quiere pasar a la tercera ronda. En el primer palo está Fernando Navarro Montoya. Hay tiro libre para Olimpia. Girland para pegarle con la derecha. Mendoza para pegarle muy bien de zurda. Mendoza, Navarro Montoya. Comas. Hasta aquí es la ventaja de un equipo con una actitud serena, pensada, meditada, ante otro muy nervioso, muy apurado, muy obligado por el resultado en contra que no pudo conseguir en Paraguay. Portela, Ervin. Ya se transforma en pesadilla la salida por la izquierda de alguno de los volantes, la arremetida de Mendoza por el medio y la llegada de amarilla permanentemente por el centro. Villarreal. Soñora, Villarreal. Allí corre Graciani. Acompaña a Abramovich. Abramovich, Abramovich. Hay lateral favorable a Boca Juniors. ¿Cuánto va, Marcelo? 20 minutos, 20 segundos. Uno esperaba en esos primeros 20 minutos un gol de Boca. Hay dos de Olimpia. Allí está amarilla, autor del segundo gol de los paraguayos. Para el que llega tarde, hay dos goles más que los que consiguió en Asunción. Está ganando aquí 2-0. A
Arrancó en su campo, por eso está habilitado amarilla. Simón, miren hasta dónde tuvo que cruzar. Simón. Villarreal, Ervin. Villarreal. Carlos Tapia. Coma, se acerca Miño para marcarlo. Sigue Coma, Perazo por adentro, se cerró Graciani. Allí viene Perazo. Luchaba con él Chamas. Hay saque de arco para Olimpia. Pocas veces con tanto público, está llena la Bombonera, pocas veces con tanto público hay tan escasos gritos. Enmudeció el estadio tras los dos goles paraguayos, y no es para menos, ¿no? El público de Boca vino entusiasmado, creyendo que podía levantar este resultado, pero los dos goles pegaditos de Paraguay han llamado a silencio a los simpatizantes de Boca, y esto se traslada al equipo, un equipo que empezó muy rápido, urgido, veloz, nervioso, ahora está aplacado. Aquí está Abramovich. Tapia, se viene Ervin. Comas está a la izquierda, por adentro Perazo. Comas. Villarreal. Ervin. Comas. No pudo. Perazo despejaba a Fernández. Amarilla y Tavares. Villarreal, Comas. Perazo, vamos Walter Perazo. Gol. Gol de Boca. Walter Perazo. 22-30, 2-1 gana Olimpia. Y vamos a ver un partido emotivo, parece. Porque Boca consigue descontar en este momento. Está ahora 3 goles de los penales. Aquí Comas le coloca el pase a Perazo, el paraguayo en el camino. Perazo que le pega de zurda. Almeida, que ya es un autocaño. Recibe la pelota, no la alcanza a retener con las palmas hacia adelante y se le mete por entre las piernas. 2-1 y este gol tiene que entonar a Boca. Ponerlo otra vez al tiro del empate. Guas, y ahora apareció el aliento para Boca Juniors. ¿Cuánto queda para terminar el primer tiempo? 22 minutos. Mucho ha pasado en la mitad del primer tiempo, mucho, ¿eh? 3 goles y un partido raro. Simón que trata de llegar. Amarilla que apuraba, falló Abramovich. Las cosas que está diciendo Navarro Montoya. Sí, pero Navarro Montoya también tendría que haberse apresurado un poco más. Es cierto que Simón barre todo en el fondo, pero el arquero tenía la ventaja de tener la pelota de frente y de poder pegarle un patadón hacia la mitad de la cancha. Se demoró Navarro Montoya. 3 goles tendría que hacer Boca, ninguno Olimpia, para aspirar a los tiros penales. Simón. Graciani que no puede, Portela que había anticipado, Soñora con infracción, tiro libre para Olimpia. Frente a la pelota el capitán Jorge Walsh. Simón. Vamos a ingresar en los últimos 20 minutos de este primer tiempo. Abramovich. Perazo. Vamos Walter, Perazo. Hay tiro de esquina desde la derecha para Boca. Está jugando bien Perazo, sale de la posición de 9 clásico, se tira sobre los costados. Está creando situaciones, él, muchas para Boca en ataque. Se viene Boquita, Comas le va a pegar, como siempre cerrado, buscando el Olímpico. Allí está Comas, se viene también Richard Tavares, Almeida. Ervin estaba detrás de él. Un buen tiro de esquina ejecutó Comas. La pelota llega al área chica donde hay 2 hombres de Boca que no saltan y le permiten al arquero paraguayo tomar ese balón sin dificultades. Abramovich, Tavares, Simón. Hace el Ervin. O a Tapia. Carlos Tapia, Graciani en la izquierda. Alfredo Graciani, Perazo para adentro. Comas también. Offside. Cuando recibió estaba en posición adelantada. ¿Y antes? También en posición adelantada, cuando sale la pelota del jugador de Boca, cuando la lanza buscando a los Graciani, estaba en posición adelantada.
tema no es descuidarse atrás. Cada vez que ataca Boca hay sensación de que puede haber un gol. El tema, y es complicado y es difícil, es no descuidarse atrás. Girland. Buen remate. Buen remate del jugador paraguayo de media distancia. Decimos que es complicado no descuidarse atrás, porque Boca, por su desesperación, por su necesidad, ataca permanentemente. Y se va Tavares, y se va Arvin, y se va Abramovic, y se van los volantes, y queda solo Simón. Y es poco. Es poco ante un equipo paraguayo que no ha renunciado a atacar. Soñora, Villarreal. Comas. Chamas. Ervin Tapia. Tapia. 2-1 sigue ganándole Olimpia a Boca Juniors. Tapia. Ervin. Le regaló la pelota a Girland. Graziani. Perazo. Comas, que no alcanza. Almeida. Quedó lesionado Perazo. Lo golpeó Wash. En este momento, este apuro lo puede beneficiar a Boca, porque parece Paraguay también entrar en la vorágine de Boca, especialmente en el fondo. Hay errores, se dieron mal la pelota en un par de oportunidades. Es un momento clave para el partido. Soñora, que juega con Comas. Graciani está a la izquierda. Vamos, Comas. Mendoza, autor del primer gol de este partido. Simón, que anticipa. Wow. Estaba amonestado. Sí, lo echa. Estaba amonestado, Aprovecha. Perfecta la advertencia de Marcelo. Recordó que estaba amonestado Mendoza. Una falta fuerte contra Juan Simón. Y se tiene que ir el jugador paraguayo. Ahí está la infracción. Y el paraguayo se debe ir. Simón no tiene que entrar de ninguna manera en ningún tipo de advertencia. Boca tiene que jugar. Paraguayo, en lugar de irse por un costado, se va cruzando toda la cancha. A paso lento. Mientras el árbitro se lo admita, está dentro del reglamento. A los 28 minutos expulsado Alfredo Mendoza. Tapia. Villarreal. Estaba esperando el pase de Tavares. Perazo. Abramovic. No, así no. Soñora. Tapia. Se resbalaba. Comas despejaba. Fernández. Corre Simón. Y hoy muchos van a disculpar los errores, las imprecisiones, porque van a poderse achacarse esos errores al nerviosismo, ¿no? A la velocidad con la que quiere jugar Boca, para estar lo más pronto posible en el arco paraguayo, o por lo menos cerca del área paraguaya. Soñora. Graziani. Pide Comas, pide Perazo. Llegó Soñora. Ervin. Tapia. Le pegó Soñora. Salva Almeida. Hay tiro de esquina. Desde la izquierda para Boca. Ahí está la tajada de Almeida ante el remate de Soñora. Y algunos jugadores paraguayos tratando de poner nerviosos a los de Boca, haciendo jueguito con la mano cuando buscaban el tiro de esquina. El centro para Perazo. Abramovic. Infracción de amarilla. Hay tiro libre para Boca. Se viene Boca, buscando el empate. Simón también va al área. No quedó nadie de Boca atrás. Normalmente, cuando se producen estas jugadas, Simón se queda en el círculo central. Ahora Navarro Montoya lo llamó, porque había ido al área también. Ervin está como último hombre. Graziani espera. Tavares está en el punto del penal. Abramovic. Abramovic. Girland, que evita el tiro de esquina. Apura Tapia, saque de arco. ¿Qué dice Pastoriza, Moltoni, a todo esto? Mira, no ha hablado nada. Nada. No dice nada. El que habla un poco es el profesor Kenny con los
jugadores que están en el banco. El que sí habla mucho es Cubilla. ¿Qué dice Luis? Le pide a los jugadores que tengan la pelota. Claro, porque cada vez se va encerrando más el equipo paraguayo. Le va a ser difícil tenerla, porque Boca es una tromba en este momento. Perazo, Comas, se viene Graciani. Comas. Tiro libre para Olimpia. Estamos asistiendo a un muy buen arbitraje hasta aquí, del árbitro uruguayo Martínez Bazán. En un partido caliente, difícil, duro, lo está siguiendo al centímetro, ha manejado el partido con dureza cuando lo debió manejar, está muy cerca de las jugadas y lo lleva hasta aquí muy bien el encuentro del árbitro uruguayo. Allí se venía Balbuena. Abramovich. Graciani, Soñora. Grelán lo persigue desde atrás. Le va a cometer infracción, no pudo. Carlos Tapia, picó bien, Comas. Bien Soñora, Marcelo. Picó Comas. Perazo. Adelantó la pelota. Amarilla y Tavares. Cuando la tienen los jugadores paraguayos en el fondo, le meten el pelotazo para Amarilla. De punta y hacia arriba. El tiro libre para Olimpia. Le quedan 12 minutos 48 segundos a este primer tiempo. Amarilla, Tavares. Portela, se avivó Perazo. Perazo, Chama no pudo con él, Perazo. Por adentro Comas, Perazo. Se le fue, pero bien el esfuerzo de Perazo. Perazo es uno de los mejores jugadores de Boca. Se le había ido la pelota. Se demoró en pegarle el pelotazo, pero claro, había hecho un gran esfuerzo para llegar a esa pelota. Es uno de los mejores jugadores de Boca, de los que más mete, de los que más busca. En un equipo, insistimos, un equipo que por momentos es alocado, que se pierde, que corre, que traba, que lucha, que por allí necesitaría serenarse, especialmente en aquellos que llevan la pelota, en Soñora y en Tapia. Graciani, que estaba luchando con Wash. Amarilla, que está habilitado. Por adentro, carga Balbuena. Amarilla. Le quedó para la zurda. Amarilla de derecha. Amarilla. Penal. No, de ninguna manera. Le quitó la pelota perfectamente, sin ningún tipo de problema. Allí arranca Comas. Tapia. Sigue Comas. Graciani por adentro. Perazo también. Fernández que despeja. Qué gol, se comió Amarilla. Increíble, en el mano a mano y le amagaba para la izquierda y para la derecha. Muy bien Navarro Montoya, perfecto. Tapia. Simón. Ahí está la acción. Observemos. Ahí va Amarilla, que amaga. Ya están llegando los jugadores de Boca. Perfecto, el arquero que llega a la pelota sin ningún tipo de inconvenientes. Se arrodilló y a Logatti bajó los brazos, le dejó las palmas hacia adelante. Navarro Montoya quedó inmóvil y el 9 paraguayo no supo cómo definirlo. Después le robó la pelota como un gato. 10:39 para que termine este primer tiempo. Villarreal. Tapia. Vuelta el Perazo. Ahí saque de arco. Era un gol para la historia si lo hacía. Intentó la media vuelta Walter, de buen primer tiempo para Boca Juniors, y se fue a la tribuna. Mendoza a los 16, Amarilla a los 18, el 2-0. A los 22:30 descontó Walter Perazo y a los 28:20 el árbitro Martínez Bazán expulsó al delantero Mendoza de Olimpia del Paraguay. Boca necesita hacer 3 goles más si quiere ir a los penales, por supuesto, si es que no hace ninguno más Olimpia. Con 4 goles más Boca estará clasificado. Todo esto es teoría. Acompañan a Canal 9, el líder en esta transmisión desde la cancha de Boca, los siguientes canales del interior del país. El 5 de Rosario, el 8 de Córdoba,
el 9 de Mendoza, el 7 de Bahía Blanca, el 10 de Tucumán, el 7 de Santiago del Estero, el 13 de Santa Fe. Allí está Fernández pegándole la pelota en el tiro libre. Tavares. Guas lucha con el Tapia. Otra vez el capitán paraguayo. Portela, posición adelantada de amarilla, tiro indirecto para Boca, completa Niembro. Además del 13 de Santa Fe están el 3 de Formosa, el 4 de San Juan, el 11 de Salta, el 12 de Posadas. Y el 7 que es Graciani. Soñora. El lateral es para Boca. Con Canal 9 también el 9 de Comodoro Rivadavia, el 7 de Neuquén, el 9 de La Rioja. Ervin. Villarreal. Tapia. Graciani. Dos defensores para uno que es amarilla. Abramovich. Uno tendría que quedar libre y otro ir al hombro. Villarreal. Pero lo junta amarilla. Comas. Soñora. Villarreal. Ervin. Vamos, Ervin. Ervin. Fernández. Graciani, que se durmió. Tapia, que intentará recuperar. Con él está Balbuena. Infracción, tiro libre para Boca Juniors. 7:30 para que termine este primer tiempo. Simón, que se había quedado como último hombre. Tapia, de largo Balbuena. Richard Tavares. La encontró Perazo. Casi la encuentro. Además Portela, del 9... perdón, Portela en el cierre y ahora Almeida, sí. Además del 9 de La Rioja, el 12 de Trenquelauquen, el 11 de Ushuaia, el 13 de San Luis, el 2 de Río Grande, el 13 de Río Cuarto, el 6 de Bariloche, el 10 de Junín, el 10 de Mar del Plata. Todos en la República Argentina. Y también tomando esta emisión del líder, el Canal 9 de la Argentina, el Canal 13 de Asunción del Paraguay. Graciani, Villarreal. Abramovich. Perazo. Quiso jugar para Comas dentro del área. Están defendiendo bien los dos centrales paraguayos. Simón, Graciani. Comas que no puede. Chamas. Se va a hacer complicado para Boca si la quiere meter allí, ¿eh? Entre los dos marcadores centrales que cabecean todo por ahora. Graciani. Pau. Boca debería intentar el desborde. Carlos Tapia. Llega Walter Perazo. Chamas, que estaba rechazando. Perazo, Chamas. Infracción del delantero. El tiro libre es para Olimpia. Menos de 6 minutos le quedan a este primer tiempo. Villarreal. Guas. Qué bien amarilla esta noche. Acompaña Balbuena. Tavares. Guas. La está pidiendo Vidal Sanabria. Comas. Tapia, Comas, Perazo en la izquierda, se cerró Graciani, Carlitos Tapia, Comas, llega Abramovich, el cierre de Portela, Soñora, Tapia, Villarreal, la pide Ervin, Pablo Ervin, acompaña a Comas en la izquierda, aquí está Comas, el que tapa es Minio. Fernández. Lateral para Boca. Y un suplente paraguayo se llevó la pelota. Claro. Ervin. Soñora. No pudo Comas. Había rechazado el jugador Balbuena. Otra vez Villarreal. A ver qué pasa. Villarreal. Abramovich. Graciani por adentro. Perazo también. Soñora. Sigue Soñora,
Graciani Tapia. Ervin Comas. Sigue presionando Boca. Seguía. Trata de trabajar bien la pelota Boca en la mitad de la cancha con la llegada de Soñora, que está jugando buen partido. Y Carlos Tapia. Claro, después Boca, ante un murallón de jugadores paraguayos, se apura mucho, se equivoca buscando por el medio. No hay desborde, casi va al juego de Olimpia y se neutraliza ese esfuerzo que hacen los volantes por tratar de llevar con prolijidad la pelota hacia las inmediaciones del área de Olimpia. Tavares, Soñora, Villarreal, Tavares, Abramovich. Soñora. Sigue Soñora. Abramovich. Llegaba Walter. No, por arriba Paraguay muy bien atrás. Tanto Fernández como Chamas. Tavares. Tres minutos finales de este primer tiempo. Vamos Carlitos, Carlitos. Fernández, tiro de esquina desde la derecha para Boca. Se viene Ervin, se viene Tavares, se viene Simón, Perazo, Tapia están en el área, Graciani también. Como es costumbre en Boca, desde la derecha con la zurda Comitas. Despejaba Portela. Abramovich, Comas. Comas. Lateral en ataque por la derecha para Boca. Simón. Soñora. Pide Perazo, también Ervin. Llegó para Ervin. Tapia. Exige a Perazo. Perazo. Hay tiro de esquina, ¿eh? Era tiro de esquina. Si no cobró infracción, era tiro de esquina. Faltan dos minutos para que termine el primer tiempo. Boca a tres goles de los penales. Boca a cuatro goles de la clasificación para la tercera ronda. Le anticipaba Balbuena a Ervin. Tavares no pudo con él, amarilla. Despejaba Fidel Miño. Graciani. Soñora, la está pidiendo Tapia. Aquí está Carlos Tapia. Comas. Otorga bien la ley de la ventaja porque la tiene Villarreal. Y si le pegás, Villarreal. Abramovich. Abramovich. Ahí. Tiro de esquina para Boca. Últimos 60 segundos del primer tiempo. Qué bien le vendría a Boca otro gol. Comas. Fernández. Abramovich. Villarreal. Abramovich. Comas solo. Aquí llega Comas. Comas, 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 Comas. Comas. ¿Qué te pasa, Comas? El apuro, ¿no? Entienda, entienda usted bien que hasta desde esa posición alguna vez Comas ha convertido goles. Pero Boca, por todo lo que le apunta Marcelo casi permanentemente, que le recuerda los segundos que faltan y los goles que necesita, Boca está apuradísimo, no piensa y salen cosas como estas. Anticipaba Ervin. ¡Epa! Perazo. La ley de ventaja. Perazo. No, otorgó la infracción el árbitro. El tiro libre para Boca Juniors. Estamos en tiempo adicionado a lo reglamentario. Allí está Tapia jugando con Graciani. Ay, ay, ay. Vidal Sanabria, Abramovich que no puede. Portela. Amarilla. Se acerca Simón para marcar. Soñora. Villarreal. Se quedó lesionado Soñora. Recordamos, por favor, suplentes en Boca. En un ratito, Moltoni. Ervin. ¿Quiénes son los suplentes? Merlo, Cuchufo, Carrizo, La Torre, Gutiérrez. Tapia, Tapia. Perazo que lo buscaba Comas. De punta, Portela. Soñora, Villarreal.
Villarreal, Graziani, Abramovich, Ervin. ¿No le empujaron a Perazzo dentro del área cuando estaba la pelota en el aire? Le dio toda la impresión que Fernández con las dos manos le empujó. Dos minutos. Marca dos minutos el árbitro del partido. Entre los suplentes uno puede observar que Boca ha reconquistado a Gutiérrez. Hacía tiempo que Gutiérrez no estaba entre los titulares o suplentes de Boca. Graziani, Tapia, allí está Comas, 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 vamos, Comas, Comas, Comas. Almeida. Tiro de esquina desde la izquierda, corre Walter Perazzo. Se acerca Graziani, Graziani, Perazzo. Perazzo, llega Simón también, Comas. Amarilla, los 10 que le quedan a Olimpia están defendiendo. Allí está Simón. Amarilla. No, señor, así no, así no. Te ganaste la amarilla. O anaranjada o roja. A ver, roja, sí. Ay, señor. ¿Estaba amonestado, señora? No. Es el primer amonestado de Boca, señora. Fue ahí directamente... Ahí está Comas, rematando con la pierna derecha. Amarilla para Graziani ahora. Boca no debe complicarse. Si Boca tiene que llevar este partido por los carriles más normales y más regulares posibles. De ninguna manera Boca puede ponerse nervioso, ensuciar el partido. Ahora pone en cantidad de jugadores las cosas otra vez iguales. ¿Sabés que señora no podía pisar bien, no podía caminar? Sí. Y me dio la impresión que fue exigido a tirarle ese puntapié, casi sí, no, impotente. Sí, no me dio la sensación que era una jugada de expulsión. Pero el árbitro está muy riguroso, lleva el partido muy finito, al límite, cortito, para que no se le escape y no quiere desbordes. Observa su reloj, Martínez Bazán. Ya estamos en los dos minutos que había marcado como tiempo adicionado al reglamentario. Tiro de esquina para Boca. Y es un juego permanente de los paraguayos el no dar la pelota con rapidez, el demorar, el poner nervioso aún más al adversario. Comas. Portela que defendía, Villarreal que apretaba, Bazán que mira y dice, señores, final de este primer tiempo. Bueno, ustedes vieron un primer tiempo en donde Boca realmente fue una tienda defendiéndose, donde no tuvo prácticamente estatura futbolística en la mitad de la cancha y fue una ceguera absoluta en Atosai en el segundo gol paraguayo. No me da en absoluto esa impresión. Aquí hay un minuto de silencio y este minuto de silencio es por el fallecimiento del hijo del presidente de Boca Juniors. Ahora sí, segundo tiempo, y le recordamos a todos ustedes que está perdiendo Boca por 2-1. Es lo mismo que si estuviera perdiendo 4-1. Acá le hacen falta 3 goles para empatar el partido, o 4 si lo quiere ganar. En caso de que marque 3 goles de diferencia, hay definiciones por penales. Acá lo importante para Boca, en principio, es reordenar sus líneas, es agruparse mejor atrás. Para eso seguramente ingresó Cuchufo, y estará latente, casi con seguridad, la posibilidad de que Gutiérrez en cualquier momento sea uno de los hombres de recambio en este equipo o en lo que queda de este equipo de Pastorilla, porque recordamos, está con 10 jugadores por expulsión de Soñora. También está con 10 jugadores el equipo de Paraguay por expulsión de Mendoza. Claro, Tavares lo tomaba clarito de la camiseta amarilla. ¿Se verá la repetición? Seguro. Tapia lo estaba buscando Graziani. Tapia está tirado sobre la derecha de la línea de volantes. Son 2 volantes solos en Boca. Tapia allí que recibe y Villarreal. Y 3 delanteros. Carlos Tapia.
Villarreal. Salvo Morilla, el resto de los jugadores paraguayos defienden. Lo buscaba por adentro a Comas. Boca tiene que abrir sobre los laterales, sobre los costados, para llegar con más claridad. Simón, que se queda como último hombre. El balón es de Fernando Navarro Montoya. Richard Tavares. Tapia, que se va a transformar en el conductor de Boca. Comas. Hay lateral en ataque sobre la derecha para Boca. El árbitro había cobrado antes una infracción. Comas, Graciani. Graciani. Tapia. Lo buscan a Graciani. Llegaba también Walter Perazo. Despejaba el jugador Fernández. El centro. Perazo, que se dejó anticipar. Por ese camino, el del centro a Boca en el primer tiempo no le fue bien, porque por arriba los paraguayos han defendido mucho, mucho y bien. El lateral lo hizo Cusiufo, que ingresó en el segundo tiempo por Arbín. Allí está Comas. Comas, Perazo, Graciani, que no puede, Abramovich, ¡vamos! ¡Abramovich! ¡Ay, ay! ¡Ah, pero ahí nomás! Soplaba cualquier jugador de Boca y entraba. Ahí está el centro de Comas. La pelota cruzada que la va a recibir Abramovich, con tiempo, con espacio para pensar. No levantó nunca la cabeza para rematar. Permanentemente con la cabeza, con los ojos fijos en la pelota. Y su remate se fue al lado del palo derecho de Almeida. Amarilla estaba en posición adelantada. Cusiufo, se viene Carlos Tapia. Carlos Tapia, vamos Carlitos. Comas, que no puede, Chamas, que rechazaba, Villarreal, allí está Perazo, Walter, palo, gol. Especial del partido, y qué bien Perazo. Ya lo habíamos destacado en el primer tiempo como uno de los mejores jugadores de Boca Juniors, de un Boca nervioso, apurado. Ahí está el remate de Perazo, el jugador paraguayo que alcanza a poner el pie. El mismo Perazo que insiste, que se lleva la pelota sobre un costado, que remata. La fortuna le dice que no, pega en el palo, pero viene entrando Villarreal con todo el fuego de Boca, con toda la fuerza de Boca, con todas las ganas del equipo de Pastoriza. Y ahí está, el partido como comenzó, empatado. Boca está a dos goles, nada más. Ahí está el remate de Villarreal, después de la muy buena jugada de Perazo, la corajeada de Perazo. Así cantan, así gritan, así viven los hinchas de Boca este partido. Falta sobre Carlito Tapia. Villarreal, Tapia. Abramovich ata su botín derecho. Comas, viene buscando Walter. Allí está Perazo, en el cierre estaba Portela. Qué bien Perazo, Marcelo, ¿eh? Falta un gol más de él, ¿no? Simón, que le anticipa Amarilla. Villarreal, se viene Boquita, Villarreal. Ever Hugo Almeida. ¿A los cuántos el gol? 3:30. Le quedan 40 minutos, 4, 40 minutos, 3 segundos a este partido. Está empatado 2-2. Boca está a 2 goles de los penales y a 3 de seguir en la Copa. Tapia, Perazo, Tapia, Tapia, Tapia. Graciani, llega Walter, Fernández, le quedó a Comas, se dejó anticipar. Abramovich, que quiere recuperar, Tavares, que gana. A mitad de camino, Girland. Abramovich, Tapia, Tavares, se viene Boca, Tavares, Comas, que no puede, Abramovich. La opinión de Fernando Niembro. Y no sé si corresponde analizar tácticamente el partido. Aquí hay un conjunto con muchísimas ganas, con un gran entusiasmo, con un gran amor propio, que intenta descontar una ventaja exagerada, la que había conseguido Olimpia en el primer tiempo. Se viene Amarilla. El remate de Girland. Saque de arco.
Enfrente hay un equipo sereno en el primer tiempo que jugó mejor tácticamente que Boca y por eso ganaba, y que ahora parece lentamente cada vez refugiarse más en el fondo y entregarse a esta furia llamada Boca. 38-35, 38-34, se viene Boca. Carlitos Tapia. Vamos, compañero. Pide Abramovic. Comas. De memoria jugó la pared. Chamas. Simón. Abramovic en la derecha. También acompaña a Graciani en ese sector. Tapia. Chamas. Abramovic. Salvo amarilla. Los otros nueve jugadores de Olimpia están defendiendo. Simón. Graciani. Con él está portera. Graciani. Tiro de esquina para Boca. Perdió la posibilidad de seguir en la Copa Racing. Le ganó 2-1 al equipo colombiano. Y el conjunto de Avellaneda se quedó afuera de la Copa Libertadores de América. Graciani. El arquero. Villarreal, Villarreal. Graciani. Hasta aquí se vino Abramovic. Simón, que se había quedado como último hombre. Es claro decir ya que Tapia es el mejor jugador de Boca, ¿no? Aquí está Tapia. Lo que no. No crees. Ya vas a ver. Villarreal. Saque de arco. El ganador de este partido enfrentará entonces a Nacional de Medellín. No, no. Al ganador del partido Millonarios. Bien. Bolívar. Ahora sí, porque Racing quedó afuera. Abramovic, Tapia, Abramovic, Comas por adentro, llegó Cusiufo, Richard Tavares, Abramovic, se viene el uruguayo Tavares, Perazo, Comas, esperan Cusiufo como último hombre, Villarreal, pegale, Villarreal, hay tiro de esquina, ¿eh? Tiro de esquina desde la derecha para Boca. Se viene Villarreal al primer palo. Comitas. Otra vez Almeida. Completaba Guirland. Simón. La pide Tapia. Carlos Tapia. Para Cusiufo, Cusiufo intentaba junto a Balbuena. Qué buen partido de Villarreal. Tavares que no pudo. Guirland. Fuerte. Directamente a la pierna fue Abramovic. Pide disculpas. Por lo menos es para amarillas. No, seguro. Si lo echó a Soñora por la anterior acción, la del primer tiempo, esta merece como mínimo amarilla. No podemos hablar de un planteo táctico determinado. Aquí está la acción en la que Abramovic lo toca al jugador paraguayo. Boca es mucha fuerza, mucho entusiasmo. Son 8, por momentos 9 jugadores que van al ataque. Tapia, que se queda para tratar de llevar la pelota, es el más retrasado, es el más inteligente, es el más astuto, es el que queda más libre. El equipo paraguayo ha dejado amarilla arriba, muy cerca de la posición de Tavares y de Simón. El resto defiende permanentemente. Marcelo Arauco. Abramovic. Tapia. Sigue Carlitos Tapia. Chamas. Simón. Tapia abierto en la derecha. Abramovic también. Allí está. Luis Abramovic. Tapia. Espera Perazo. Comas y Graciani. También Cusiufo. Graciani y Perazo, que llegaban antes que ellos, Verugo Almeida. Tapia equivocó el camino recién. No es por arriba.
como debe jugar Boca ante esos centrales que defienden muy bien por de alto y que están refugiados muy cerca de Almeida. 33-44, 33 minutos, 42 segundos para que finalice este partido. Boca a 2 goles de los penales, Boca a 3 de seguir en la Copa. Villarreal, Tapia. Se cerró Comas. Cardelino levanta cualquier cosa. Había tiro, había posición adelantada de Comas. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Cuando salió la pelota estaba en posición adelantada Comas. Deben estar bastante enojados en el banco con Cardelino, ¿no? Sí, señor. Te digo que permanentemente que pasa por el banco algo le dicen, ¿eh? ¿Pedía en posición adelantada en el primer gol de Olimpia? Claro, lo pedía. Hubo el problema de Navarro Montoya con el árbitro porque pedía eso. Y también Pastoriza se lo reclamó a Cardelino, ¿no? Pero en el primer gol de Olimpia, el tiro de esquina. Exacto. Sí que cabecía perfecto hacia adentro y entra el paraguayo frontal. No. Por allí, en el segundo gol, puede haber alguna duda, para nosotros no la hay. En el lateral para Olimpia, Fidel Minio. Balbuena. Villarreal. Ay, hacia el medio no. Tavares, con infracción sobre Girland. Hay tiro libre para Olimpia. Se levanta Jack Irland. Niño que reacomoda en el primer palo, en el derecho, acomodando la barrera Navarro Montoya. Le pega muy fuerte Fidel Minio. Minio, Navarro Montoya, amarilla, gol de Olimpia del Paraguay. Que gana 3-2, aumenta la diferencia y ahora Boca está a 3 goles de los penales. Lo había advertido Marcelo, le pega muy fuerte, le pone el pecho. Navarro Montoya y amarilla define muy bien, ha jugado muy bien el centro delantero paraguayo. Lo increíble es que ningún jugador de Boca regresó para tratar de acompañar en el rebote al jugador paraguayo. Lo dejaron ir a buscarlo solito, muy solito y muy claro. Perazo, infracción, ¿eh? Tiro libre. Villarreal, Abramovich. Almeida. Olimpia le está ganando a Boca Juniors por 3-2. Le quedan al encuentro 30 minutos 35 segundos. Infracción de Tavares, tiro libre para Olimpia. Los dos equipos están jugando este segundo tiempo con 10 jugadores. A los 28-20 del primer tiempo expulsado Mendoza y sobre la hora expulsado Soñora. El gol de Olimpia llegó cuando comenzaban a escucharse ya los primeros gritos pidiendo a la torre en el equipo de Boca. El toque de Fernández para Almeida. Va a entrar la torre en Boca. Sí, señor, se prepara. Usiufo, Comas, Perazo. Perazo. Tiro libre para Boca. Abramovich. Sigue Abramovich. Almeida cargaba Perazo. Balbuena, Usiufo, Tapia,
Simón Abramovich. ¿Se va a ir Abramovich en Boca? Diego, ¿qué te dijo Pastorilla? Que mueva por todo el medio campo, que trata de recuperar los rebotes que están ganando en esa zona, ¿no? ¿Por quién entras? Por Abramovich. Claro, uno solo de punta. Tapia. Está esperando Comas. Villarreal. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con el cambio, porque Abramovich, por aquel lateral, más allá de que Paraguay juegue con uno solo de punta, es alguien que puede desbordar permanentemente. Salvo que Abramovich esté cansado, no sé si estoy de acuerdo con el cambio. No, mejor dicho, no estoy de acuerdo con el cambio. José Luis Cruzujo en este lateral, segundo y último cambio en el equipo de Boca. Villarreal. Tapia. Tabárez que se la puso a Comas. No pudo Graciani y arranca en el contraataque Carlos Guirlán. Amarilla solo por adentro, ¿eh? Está habilitado, está habilitado. Simón y el arquero lo hacían. Amarilla, 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 amarilla. Haces bien en agarrarte la cabeza. Es el segundo que te comes. Sí, y los dos centrales de Boca se habían venido con el jugador que llevaba la pelota y lo habían dejado solo amarilla. Allí estaba La Torre, ahí saque de arco. Aquí está la acción. Le tocan la pelota a Amarilla. Está saliendo Navarro Montoya desesperado. El remate que viene del jugador paraguayo y se va a ir por arriba del travesaño. ¿Cuánto falta, Marcelo? Exactamente 27 minutos, 3 segundos. Y 3 goles necesita Boca para obligar a ejecutar penales en este partido. Juan Simón. Alfredo Graciani. Carlos Tapia. Pide Richard Tavares. Amarilla. Hay un gran mérito del equipo paraguayo que ha sabido manejar bien el partido en la zona que más le conviene, dentro de su campo, con un hecho, además para señalar, después de esta jugada. Habilitado, arranca otra vez el jugador Amarilla. Estaba pidiendo Guirlán, sigue Amarilla. Estaba en offside cuando arrancó. Richard Tavares, las cosas que le está diciendo a ese juez de línea. Me refiero a Roberto Otelo. No digas que lo echan, ¿eh? Amarilla. E indirecto, ahí está la acción. El jugador paraguayo que se va. Navarro Montoya que viene achicando. Toca la pelota hacia atrás y resta el hombre de Boca. Los jugadores de Boca comienzan a ponerse nerviosos. No es este el camino más correcto. Hay indirecto para el equipo paraguayo. Niño. Cruzujo, Villarreal, La Torre, Tavares, Comas, La Torre, tiro libre para Boca. ¿Algún zurdo se anima a pegarle directo desde ahí? Tapio Comas. Acomoda Comas. Todos los paraguayos defienden Comas. Saque de arco. Redondeamos, Paraguay ha jugado bien el partido, pero con este detalle, además de plantearlo con oportunismo tácticamente, aquí está el remate de Comas, intentando sorprender casi sin tomar carrera. No ha hecho casi tiempo
y además de no hacer casi tiempo, casi no ha cometido infracciones. Lo que todavía realza mucho más lo que es hasta aquí esta victoria parcial. La Torre. Graziani. Le regalaron la pelota amarilla. Llega Tavares. Allí está La Torre. Chamas, que rechazaba. Guirlán. La pelota es para Boca Juniors. Simón. Tapia. La Torre. Tapia. Villarreal. Comas. Comas. Busca Graziani. No, por arriba y por el medio. Es imposible. Es una tarea en la que Boca se ha empeñado durante casi toda la noche, dándose cuenta que el camino no es el lógico, el adecuado. Los paraguayos han defendido muy bien por aquí. El centro es de Tapia, Perazo que iba arriba, Fernández que estaba rechazando, Villarreal. ¿Sabes cuántas veces dijiste Fernández que estaba rechazando? Muchas, muchas, porque Boca permanentemente apuntó a la cabeza de los defensores paraguayos. La Torre que recibió de Villarreal, tiro libre. Ahí está, y a ras de piso y por los costados Boca puede intentar con otro éxito. Ahí está La Torre, amagando y saliendo el toque del jugador paraguayo que lo cruza. Simón. El que rechazaba era Balbuena. El que la recibe es Amarilla. El que marca es Simón. Allí está Guirlanda, en el 2-1 permanente. Offside. Sí, sí, sí. Y le va a pegar y tendría que ser amonestado. Sale bien en contraataque el equipo paraguayo, ¿eh? Sabe perfectamente manejar la maniobra en contragolpe. Marcelo Araujo. Faltan 21 minutos 26 segundos. Y por el clima que rodea el partido, parecería que todo está terminado. Boca es un equipo que empuja, que lucha, que se equivoca en ataque, pero que no le transmite mucho a su público. La Torre que lo busca, Perazo, Miño. No, por arriba basta ya. Tapia, Graziani. ¿Cobró penal? Penal. Sí, sí, cobró penal. Infracción sobre Graziani. Tiro penal es lo que ha cobrado el árbitro para Boca. Ahí está la acción. Allí corre Graziani. Es penal. Es penal. Lo que ocurre es que normalmente ese tipo de penales no se dan nunca. Lo tocó y el jugador de Boca se cayó. Normalmente los árbitros dejan seguir. Para seguir sufriendo. Comas. En el tiro penal para Boca, que busca el milagro. Comas. De Boca. Faltan 20 minutos. 3-3, Boca a 2 de los penales. A 3 de seguir en la Copa. La ejecución de Comas. Había errado uno en el partido anterior. Había tirado la pelota arriba. Esta vez cambió. Buscó el mismo sector, pero bien abajo. Ajustando la pelota contra el palo. Del arquero que fue allí, adelantándose. 3-3. Y si usted cree en los milagros, a Boca esta noche lo salva solo eso. Almeida. Balbuena que le gana a José Luis Cusiufo. Allí está Amarilla. Acompañaba a Guirlán. Simón. Villarreal. La Torre. Se viene Boca. La Torre. Pide Tapia en la derecha. No, La Torre. Tavares que se queda a mitad de camino. Guirlán. Vamos, Richard.
Simón. Villarreal. La Torre. Busca coma, también Perazo. No, pero por arriba, zona vedada, ¿eh? Tapia, 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 Comas. Villarreal que apura, Graciani que quería, Tavares que se queda a mitad de camino. Y un nuevo contraataque para Olimpia, otra vez amarilla, espera que llegue a Quirlanta, acompaña a Balbuena. Aquí está Balbuena, tiro indirecto para Boca. Y Perazo le dice que lo amoneste a Balbuena. Y Fito que no le da la razón. Tavares. Faltan 17 minutos 53 segundos. Casi Comas, tiro de esquina desde la derecha para Boca. Ahí está el camino de Boca, poner la pelota contra el piso, jugar a ras de piso. Así llegó el penal, casi tuvo una oportunidad Tapia y esta de Comas. Allí está otra vez Comas, Boquita que se viene con todo. Perazo que llegó, La Torre, Tavares esperan. Cusiufo como último hombre, por las dudas está Tapia fuera del área. Allí la pelota es de Almeida. Villarreal. Tapia. La Torre. Acompaña a Comas en la derecha, por adentro está Walter Perazo. Comas. Vamos Comas, Comas. Comas. Reclama que se la pidió el jugador paraguayo. Amarilla, Simón se quedó como último hombre. Quirlant espera solo en el sector izquierdo. Quirlant. Cusiufo. Graciani. Faltan 16:45. Los cuatro del fondo y los tres volantes no se mueven. Tapia. Allí estaba La Torre, llega Graciani. La Torre y saque de arco. No se mueven de la zona defensiva. Otra oportunidad con Boca jugando a ras de piso. Ahí está la acción, Graciani que va, y cruzan la pelota, Graciani que queda, y La Torre que le pega con la derecha, y se va por un costado. ¿Sabes lo que me pareció? Que este fue más que el otro. No, 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 este no fue penal y aquel sí. Por eso el árbitro cobró aquel penal y este no. ¿Te parece? Sí, 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 clarito. ¿Sí? Perazo. Cusiufo. Allí está Cusiufo. Cusiufo. Se había cerrado Graciani, también Comas. Amarilla. Balbuena. Que la jugó para Navarro Montoya. Faltan 15 minutos 25 segundos. Boca a 2 goles para los penales, a 3 para seguir en la Copa. Tapia, Comas, Perazo que corre. La pelota es de Ever Hugo Almeida. Simón. La infracción de Villarreal sobre Sanabria y el tiro libre para Olimpia. El partido está 3-3. Los dos con 10 jugadores. En la ejecución del tiro libre para Olimpia, Fidel Minio. Amarilla que no puede Guirlán. Tavares que había fallado. Amarilla, Cusiufo que marca. Casi, casi, casi. Balbuena. Bien amarilla. Tavares. Sanabria. Simón. Guas. Perazo. No pudo Graciani. La pelota es para Boca Juniors. Simón. Tapia. Para Walter. Allí llega Graciani. Portela
Faltan 13 minutos 45 segundos. Amarilla por adentro. Valbuena. Llega Guirland. Cada vez le cuesta más a los jugadores de Boca volver. Que van y ante cada contraataque quedan muy expuestos. Ya sin energías. Infracción de Richard Tavares sobre Carlos Guirland. Tiro libre para Olimpia. Cusiufo antes que Sanabria. Este es Juan Simón. Y este es Carlos Tapia. Perazo. Gracián en la derecha. Por adentro la torre también Comas. Graciani. Portela con él. Despejaba Fernández. Guirland. De memoria para Amarilla. Qué bien Amarilla. Qué bien tácticamente. Se tira unos metros atrás, recibe libre. Niño. No pudo con él Simón. Amarilla que había salido del offside, que ahora está habilitado. Amarilla. Otra vez. Por no animarse se perdió el gol. Porque quiso rematar desde allí, desde la línea del área. Si buscaba, iba más adentro. Con más valentía. Por ahí estábamos gritando otro gol de Olimpia. Racing se quedó afuera de la Copa Libertadores de América. A Boca le quedan 12 minutos. Y tiene que hacer dos goles. Para los penales. Y tres para que no los haya. Y ahora lo que falta en Boca son energías. Ha hecho el gran gasto, corriendo mucho. Y a 12 minutos del final, esas energías escasean. Todavía no hizo ningún cambio Luis Cubilla. Ya efectuó los dos Pastoriza. Tavares, Perazo que no puede. Villarreal, Comas. Villarreal, Tapia. Tapia recibió de Simón. Graciani. Tavares. Guirland. El árbitro había cobrado una infracción anterior de Tavares. Tiro libre para Olimpia. ¿Recordamos los suplentes del equipo que dirige Luis Cubilla? Sí, señor. Coronel en el arco. Castro. Bobadilla, González y Torres. Bobadilla y González, dos de los hombres que jugaron para Olimpia en el partido que se disputó en Asunción frente a Boca Juniors. Y que ganaron los paraguayos por 2-0. Amarilla que lo estaba buscando a Valbuena. Ahí, tiro indirecto, posición adelantada y amonestación para Fermín Valbuena. Faltan 9 minutos 45 segundos. Le faltan a Boca dos goles. La Torre. Valbuena. Hay tiro de esquina desde la izquierda para Boca. Simón está en la mitad de la cancha. Todo Boca buscando otro gol. Con la derecha desde la izquierda el que le pega es La Torre. Sí. Guirland. Ahora está por la derecha. Villarreal. Alfredo Graciani. Lateral en ataque sobre la derecha para Boca. La pelota la tiene Richard Tavares. Comas.
Comas, viene Perazo. Rechazaba Fernández. Tavares, Comas. Insiste por aire Boca. Almeida. No, no, por aire no es lo aconsejable. Todavía puede hacer dos cambios Cubilla. Le quedan 8 minutos 25 segundos a este encuentro. Y tiene dos jugadores preparados ya sin sus usos para ese momento clave del final, para tratar de alargar los últimos minutos. Tapia, casi Graciano Fernández. Otra vez, Carlitos Tapia. La Torre. Tapia, qué lindo si hubiera un gol de Boca. Villarreal, Tapia. Villarreal. La encontró Cusiufo, allí está Perazo. Salva la vida Graciani. La Torre. Guas. Tavares. Elimina Guirlán, sigue Tavares. Amarilla. Guirlán lo acompaña. Simón como último hombre. Guirlán. Sigue Guirlán. Llegó Cusiufo corriendo con desesperación. El remate había sido de Sanabria, saque de arco para Boca. Esta vez no lo supieron resolver. Participó poco Amarilla de la jugada. Faltan 7 minutos 10 segundos. Comas. Tapia, Perazo por adentro, La Torre también. Perazo que no puede, Graciani que intenta. Balbuena que había rechazado. Hoy Boca necesitó de sus goleadores, de Graciani y de Comas. Mucho necesitó de ellos. Villarreal. Graciani. Faltan 6 minutos 35 segundos. Y no estuvieron en la mejor noche, porque cada vez que recibieron el juego, lo recibieron rodeado por muchos jugadores de Olimpia. Y casi no hubo desbordes. Ya se va dejando el palco oficial Vicente Pernil. Villarreal. Cusiufo. La Torre. La Torre. Graciani. Villarreal. Pegale, Villarreal. Villarreal. Almeida. Fidel Miño. Sigue trabajando muy bien el partido el equipo paraguayo. Lo ha defendido muy bien por alto en su defensa. No despegó a los volantes de la línea de fondo. Ay, ay, ay. Salían Simón y Villarreal y Cusiufo se quedaba. Balbuena que lo busca a Amarilla. Lo habilita Simón y Navarro Montoya. Amarilla. Simón. Repetimos, la línea de fondo de los paraguayos y la línea de volantes no se despegó nunca. Fue un bloque muy sólido. Eso le permitió aguantar bien el partido, trabajarlo con mucha tranquilidad y darse este resultado que le permite seguir hasta aquí en la Copa Libertadores de América. Comas. Faltan 5. Comas, La Torre. Allí está La Torre. Perazo que espera Graciani también. Tiro libre. ¿Sí, no? Sí, sí. Pero no hubo falta. Sí, Amarilla. Pero... Se queda Simón como último hombre. No llega Tavares. Apura Cusiufo. Amarilla, Amarilla, Amarilla. Cusiufo. Amarilla. Sí, fue falta, Villarreal. Sí, fue falta. Comas. Faltan 4 minutos 27 segundos. A Boca le faltan 2 goles para los penales. Villarreal, Comas. Tapia. Graciani. Se acerca Portela para marcarlo. ¿Por qué uno de más? Villarreal. Graciani. Tavares. ¡Tavares! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Rich!
Richard Tavares. Faltan 3 minutos 46 segundos y a Boca le falta un gol. Ahí está el toque de Graziani, jugando la pelota a ras de piso y para el costado. Tavares, que le pega con mucha fuerza, el arquero que no llega. Boca 4 a 3 a un gol con escasos minutos. Y todo lo que hemos vivido en cuanto fundamentalmente a la angustia de Boca para no conseguir la clasificación, nos ha hecho perder de vista que estamos ante un partido de 7 goles, vibrante, emocionante. Claro, no se da la clasificación de Boca y por allí está la zona gris del partido. Pero si nos evadimos y analizamos el partido como corresponde, individualmente, estamos ante un partido espectacular, de 7 goles. Navarro Montoya, después de la posición adelantada que le cobraron a Balbuena, 2.47, 2.46, 2 minutos 45. Más el descuento. A empatar o morir, se viene Boca. Pirazo. Allí llega Graziani, Graziani, casi en contra. De Chamas, hay tiro de esquina, desde la izquierda para Boca. Faltan 2.28, 2 minutos 25 segundos. Graziani, Perazo, viene Perazo, marca Balbuena, Perazo. Perazo, que tanto lo había buscado, acá la vino a recibir. El remate después de engancharla hacia adentro, sorprendiendo al arquero y poniendo el partido 5 a 3. Ahí está el presidente de Boca, el vicepresidente, alegre, Heller. El diputado toma por allí también. Increíble, espectacular. Señoras y señores, se viene amarilla, hay posición adelantada, tiro indirecto, le queda 1 minuto 5 segundos al partido. Si Boca hace un gol, entra directamente a la tercera serie de la Libertadores. Por ahora hay penales, allí está Walter Perazo. Perazo, 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 espera Comas, Viño en el cierre, Villarreal. Hacía un instante les decíamos a ustedes, éramos injustos con el partido, porque no lo podíamos analizar individualmente porque Boca no conseguía la clasificación. Era un partido espectacular. Allí estaba Guirlanda, amarilla por adentro, tiro de esquina para Olimpia desde el sector izquierdo. 34, 33, 32 segundos finales. Boca quiere seguir jugando la Libertadores. Más que era un partido espectacular, es un partido espectacular. Boca ha hecho 5 goles, los que necesitaba para llegar a la serie de penales. Se viene el tiro, amarilla que busca, Navarro Montoya, Carlos Tapia, faltan 13, faltan 12, faltan 10 segundos, se viene Tapia, Graziani por la derecha, por adentro Comas, Perazo solo a la izquierda, Carlitos, la adelantó, Villarreal, qué partido de Villarreal, allí está Villarreal, el centro, Fernández, la tiene la Torre, anticipa Simón, se viene Simón. 12 segundos, 13, 14, 15 de tiempo adicionado al reglamentario. La última para Boca, Walter Perazo, Portela. Tiro de esquina, sí. Tiro de esquina desde la derecha para Boca. Se viene Boca, Tavares que lucha. De un tiro de esquina vino el quinto gol. Allí está Comas, Comas. Todo el estadio está dentro del área de Olimpia. Comas en el último tiro de esquina. El último aliento se juega Boca, Tavares arriba, Almeida. Infracción del uruguayo, Richard Tavares, tiro libre, favorable a Olimpia. Insistimos en la soberbia tarea de Perazo durante todo el partido y clave en un momento
tan especial del encuentro, cuando le quedaban tan escasos segundos al partido para rematar después de sacarse el hombre de encima. Final, final, final del partido, y hay tiros penales en la cancha de Boca Juniors. Serie de 5 y posteriormente uno por equipo hasta definir si Boca u Olimpia pasan a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América. Almeida, 1-0 para Olimpia. Se arrojó sobre su derecha Navarro Montoya, el remate, ahí está, observen, la cámara estratégicamente ubicada detrás del arco. El remate casi a media altura y es el primer gol del equipo paraguayo. Va Graciani ahora. Quizás el momento de mayor tensión para el jugador profesional. Alfredo Graciani. Graciani, gol. 1-1. Por debajo del cuerpo del arquero, que también adivinó la dirección del remate. Allí va Graciani, el arquero que pega un paso hacia adelante y la pelota que se le mete por debajo del cuerpo. Decíamos que esta es una situación que muchos dejan librada la inspiración de los jugadores. Otros piensan y la practican. Navarro Montoya lo va a esperar al jugador paraguayo. Le entrega la pelota a Chamas. Silbatina en el estadio. Llegará el derechazo del central de Olimpia. ¡Chamas! Gol de Olimpia. 2-1. Cambió el jugador paraguayo. Ahora buscó la mano izquierda de Navarro Montoya. Allí está el arquero de Boca. Agazapado. Cara interna. Se había jugado Navarro Montoya hacia abajo cuando estiró la mano, no alcanzó a tocar la pelota. El turno ahora es para Boca, es para Walter Perazo. Y se pueden imaginar, ¿no?, la gente en el estadio. Hay muchos que no quieren observar lo que está pasando y le dan la cara a los relatores y no miran el partido. No miran este momento del partido. Al borde del área. Derechazo de Walter Perazo. Almeida en el arco. Perazo, Almeida, se adelantó. Pero el partido en penales sigue 2-1 para Olimpia. Sobre la derecha, esta vez de Almeida, allí va Walter Perazo, el arquero que se adelanta, y Almeida que la saca sobre un costado. Tiró a media altura. Está Paraguay arriba. Guirlán. En este penal, el tercero. Guirlán, gol de Olimpia, que se pone 3-1. Cambió bien el palo. Navarro Montoya que amaga y se va a la derecha, y la pelota que se va a ir al otro sector. Ahora, Comas. Ahora, un zurdo, Jorge Comas. Comas ejecutó un penal durante el partido a la mano derecha de Almeida, sobre ese palo, ajustado a ras de piso. ¡Coma! ¡Gol! 3-2. Ahora cambió. A matar. Sobre el otro palo. Observen el bombazo de Comas. El arquero va hacia allí. La pelota queda en la cara interna del travesaño y se mete. Cada uno de los equipos ya ejecutó 3 penales. Esta es amarilla, ¿no? Almeida atajó 1 a Walter Perazo. En penales, Olimpia le está ganando a Boca por 3-2. Amarilla jugó un muy buen partido y ahora tendrá la responsabilidad del cuarto penal. La orden de Bazán. Navarro Montoya con todo. Amarilla. Gol de Olimpia. 4-2. Qué bien ejecutado. Parecía Sócrates. ¿Se acuerdan del brasileño? Lentamente a la pelota. Allá lejos, muy lejos de Navarro Montoya. Cusiufo, que tiene que hacerlo o hacerlo para que Boca siga con esperanzas. 4-2, Olimpia sobre Boca en la ejecución de tiros penales.
4 ya tiró Olimpia. 3 tiró Boca. Cusiufo, gol de Boca, 4-3. Casi la saca Almeida, otra vez por debajo del cuerpo. Se lamenta el arquero paraguayo. El remate de Cusiufo va casi a ras de piso y el arquero le alcanza a manotear. Último penal de la serie de 5, favorable a Olimpia. Si convierte este penal Fidel Minho, Olimpia sigue en la Copa y Boca se queda afuera. Recordemos que Minho le pega muy fuerte a la pelota, ejecutó el tiro libre que rebotó en el cuerpo de Navarro Montoya y que después vino el gol de Amarilla. Minho, Navarro Montoya. Esto sigue 4-3 y ahora el último penal lo va a ejecutar Carlos Tapia para Boca Juniors. Qué noche para sufrir. Ahí está. Con lo que quedaba, con la mano extendida, un arquero que se juega sobre la izquierda, extiende, estira la mano derecha hacia arriba, en ese remate recto de Minho, y allí quedó enganchada la pelota. Último penal para Boca en la serie de 5. Tendrá que convertir Carlos Tapia para seguir. ¡Tapia, gol de Boca! Esto está 4-4, serie de un penal hasta definir. Emocionante, señores, espectacular la noche que estamos viviendo en la Boca. El remate de Tapia recto con un arquero que se juega sobre la izquierda. El remate entra derechito de Carlos Tapia. Y ahora, después de haber elegido lo mejor, los mejores shoteadores, cada uno de los bandos comienzan con aquellos que para los técnicos no le pegan tan bien. ¿Quién va, Portela? Portela. Un penal para cada equipo. Navarro Montoya, que lo quiere buscar al zurdo jugador de Olimpia. El remate, afuera. Y ahora Boca tiene la gran oportunidad, la gran posibilidad de seguir a la Copa Libertadores de América. Falta un penal. Si lo hace Boca, sigue Boca en la Copa. Villarreal va, uno de los que mejor jugó en Boca. Lo alienta Coma, lo palmea Carlos Tapia. Ahí está el penal. Un remate violentísimo, la pelota se pierde por arriba del travesaño. Ahí están los dirigentes de Boca Juniors. Alegre fumando, Heller no. Villarreal, Luis Villarreal. Villarreal, Almeida. Y siguen los penales. El remate de Villarreal sobre la derecha de Almeida. Las manos en la cintura de Villarreal. Almeida que va a ir sobre su mano derecha. Y allí controla. Primero tapándola con la izquierda. El remate de Villarreal que venía a media altura. Ahora, Balbuena. En una nueva serie de un penal por equipo, Fermín Balbuena. El derechazo del volante, Balbuena. Balbuena, gol de Olimpia. Adivinó Navarro Montoya, fue sobre su izquierda y la jugó un poco más arriba. Allí observen, la remata un poco más arriba de la estirada de Navarro Montoya, el jugador paraguayo. La Torre ahora. Cada vez que ha ido a la derecha Almeida, si no la sacó, tocó la pelota. Cada vez que eligieron jugarle sobre la mano derecha Almeida, estuvo a punto de atajar o atajó el penal. Tiene que hacerlo La Torre para que siga Boca. La Torre, gol de Boca. Y siguen los penales. Cambió en este caso Almeida porque vino zigzagueante. Observen en la carrera a La Torre. Y cambia cuando llega la pelota y cruza el remate.
yendo el guardavalla paraguayo sobre el otro costado. La cosa que La Torre aprovecha para decirle... Vidal Sanabria. A Vidal Sanabria. Beba serie. Allí va Sanabria. Sanabria, gol de Olimpia. Sin tomar carrera. Navarro Montoya también adivinó en esta oportunidad. Siempre lo espera agazapado el penal. Y casi sin tomar carrera, casi le alcanza a tocar Navarro Montoya. Ahora llega Simón. A Boca le quedan Simón, Tavares y Navarro Montoya. Muy sereno Simón. ¿Almeida le va a decir algo? No. Ha tomado larga carrera Simón, casi recta sobre la pelota. Tiene que hacerlo si quiere que Boca siga. ¡Simón! ¡Gol! De Boca. Y otra vez un penal por equipo. Rasante, y sobre el otro costado fue Almeida, que ha elegido en los dos últimos penales tirarse sobre la izquierda. Simón no la alcanzó a tomar de lleno a esa pelota. Le dio con la cara interna. El turno para Olimpia. El que le va a pegar a la pelota es el capitán Jorge Guas. Lo está esperando Navarro Montoya. Le acerca la pelota. Agazapado Navarro Montoya. Larga carrera de Guas. Todas las ganas en Navarro Montoya. Guas, gol de Olimpia. Se había adelantado Navarro Montoya. Y la pelota dio en la base del palo. Ahora, antes de llegar, ve, a la pelota está adelantado Navarro Montoya dos pasos. Pegó en el palo y se metió. Ahora, Richard Tavares. Tiene que convertir el uruguayo Richard Tavares para permitir que se sigan ejecutando los tiros penales. La orden de Bazán. Tavares, Almeida. Olimpia sigue en la Copa. Afuera se quedó Boca Juniors.